y posibles finalistas. ¡Qué emoción! Definitivamente un jueves de nominación muy especial y también el último. Y que no se puede perder. Oiga, pues estamos listos para ver completamente en vivo a los famosos en una nueva ronda de esta prueba que se llama Tiros Libres. Recuerden que cada balón encestado vale $2 y ellos necesitan $600 para conservar el 100% de su presupuesto. Vamos a espiar la casa. Adelante, jefa. ¡Arriba la revista, Rodolfo! ¡Ay, casi! ¡Vamos con este brazo! ¡Vaquero, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Llevan $48! ¡Venga, Cristina! ¡Cristina! ¡$50! ¡50! ¡Llévenle balones a Kevin! ¡Venga, Cristina! ¡Piénsalo! ¡Concéntrate! ¡Venga, vaquero! ¡Venga, Cristina! ¡Piénsalo, piénsalo! ¡Ay, casi! ¡Están a nada! ¡Están a nada de lograrlo! Kelvin, toma un balón a la vez, por favor. ¡Un balón! ¡Eso, Cristina! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eso, Kelvin! ¡$52! ¡Eso, Cristina! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Venga, Kelvin! ¡Están a nada! ¡Dos balones les faltan! ¡Dos balones y cumplen su objetivo de $60! ¡Venga, vaquero! ¡Pásenle balones a sus compañeros! ¡Venga, Cristina! ¡Piénsalo! ¡Venga, Cristina! ¡Brazo biónico! ¡Ay, casi! ¡Venga, Kelvin! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Les faltan dos! ¡Venga, este es el bueno! ¡Kelvin, es tuyo! ¡Vaquero! ¡Venga, vamos, vaquero! ¡Ahí lo tienes! ¡Ay! ¡Les quedan dos! ¡Les quedan dos! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! $56 llevan ya. 56 y lo máximo que pueden juntar. ¡Eso, Kelvin! ¡Uno más para llegar al tope! $60 de este, para este final de jornada. De la segunda jornada. Llevan 246 más lo que junten hoy. ¿Qué van a hacer? ¡Vamos! ¡Falta nada! ¡Están a nada! ¡Uno más! ¡Vamos, Cristina! ¡Tú puedes! ¡Uno más, Cristina! ¡Uno más! ¡Uno más! Cristina, venga, venga, venga. Venga, Cristina, es tuyo. ¡Vamos! Piénsalo bien. Concéntrate, Cristina. Concentrada. ¡Venga, Cristina! ¡Venga, Cristina! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Cristina! Semanal de tiros libres, lo hicieron increíble, muchas felicidades, juntaron el objetivo que eran $60, por lo tanto en total llevan $306 para su presupuesto semanal. Muchas felicidades, habitantes. Felicidades, Kelvin, Cristina y a todos los demás que los apoyaron. Muchas felicidades. Gracias, gente bonita. Ya sabes, se anda buscando. Y ahí están, obviamente, celebrando un triunfo, porque sí, no es nada sencillo. Y lo han conseguido en esta segunda ronda. Oye, y de verdad que tenemos que destacar el papel de Cristina, que claro, lo está haciendo también con la mano, como la tiene, con la fractura. Podría haber dicho que ella no participaba o que solo ayudaba con las pelotas, y sin embargo se la rifó, ahí está, y lo hizo muy, muy bien. Ahí estamos viendo cómo cada vez que aventaba una pelota, estaban pensando unos cuantos huevos, una bolsa de pan, algo de carne, un poco de leche. Oye, y le sobraron 4 minutos. Lo hicieron mucho antes del tiempo. Cristian, ¿estás orgulloso de Cristina? Claro, 100%. Bueno, el básquetbol es deporte de allá del norte. Allá es donde más lo practican y pues ahí se notó, ¿no? Sí, claro. Lo trae la sangre. Pero, ¿tú qué tal? ¿Cómo ay, pues yo creo que están pensando en el salmón. Porque eso es lo que pensamos siempre, ¿no? ¿Ah, sí? Y está caro, pues, ¿no? Muy bien, porque está dificilito. No, está fácil, no está fácil. Y definitivamente cada cesta y cada bola dentro de esa canasta era comida para ellos, que seguramente van a disfrutar más que nunca. Familia, en instante los famosos se enfrentarán a su última nominación. Quienes queden nominados ya están, perdón, quienes no queden nominados ya están en la gran final. Esta es la gran nominación de la Casa de los Famosos. ¡Ya volvemos!